¿Quieres engañarme? ¿Te crees que soy como los demás? Alfred, el lanzamisiles del Caballero de Arkham está destruido. Estoy llamando a la Batala para empezar a buscar el aguacero. Carga los resultados en la Torre del Reloj cuando estén listos. Se volvió loco cuando perdimos el lanzamisiles. Le he visto perder el control otras veces. Es imparable. Solo puedes rezar para no estar cerca. Me dirijo hacia la Torre del Reloj, Alfred. Carga los datos de la Batala en cuanto concluya el análisis. Muy bien, señor. Vale, ahora que ya hemos dejado de jugar a los soldaditos, vamos a divertirnos de verdad. Tú puedes dedicarte a, no sé, investigar un poco o entretenerte con la caza del tesoro de Riddler. Y luego me dejas el Batmóvil para que pueda atropellar gente por ahí. Te prometo que te devolveré el control del cuerpo en cuanto acabe mi turno. Caballero de Arkham al murciélago ya, es todo boca. Identidad confirmada.
Alfred, bájate las grabaciones del escáner de la Batala. Enseguida, señor. Como puede ver, la Batala ha terminado de examinar Founders Island desde el cielo, pero no hay rastro del aguacero. Le avisaré cuando cambie la situación, por supuesto, pero... Un momento, señor. Estoy recibiendo un aviso de emergencia procedente de los estudios. Batman, espero que escuches esto. Están atacando los estudios. Robin está en peligro. Escúchame atentamente. Debes aislar esa sala. Evitemos que los infectados salgan. Por supuesto. Dime que... ¡Henry! ¡Se acabó la charla! Bueno, mira quién vuelve a llegar tarde. ¿Cómo va ese murciélago? ¿Cuánto tiempo? Harley Quinn. Así que sí que te acuerdas de mí. Esto es raro. Mataste a la única persona que he amado. Y ahora me entero de que escondías toda una generación de Jokers para ti. Lo sé. ¡Vergüenza! No lo hagas. Son inestables. ¡Oh! ¿Qué son inestables? Igual deberías mirarte al espejo de vez en cuando. Alfred, tengo que llegar a los estudios de cine. Dese prisa, señor. La señorita Quinn es inestable. Robin podría estar en peligro. Te dije que debíamos haber dado matarile a esos personajillos de segunda. Será mejor que no maten a Robin, Batman. A mí se me ocurrió primero. Batman está logrando aguantar contra este ejército. Yo estaba seguro de que iba a palmarla. Sé que nunca diría esto, pero empiezo a cansarme un poco de esta situación, ¿sabes? Oh!
Control. Aquí Halcón 3. Transporte en movimiento. Cambio. Abrir. Error de huella vocal. Acceso denegado. ¡Buena, Batmanco! Harley ha cambiado el código de voz. Puedo adaptar el modulador del conductor del Caballero de Arkham para sintetizar su voz. Vaya, mira quién llega tarde para arreglar las cosas. ¿Qué tal, murciélago? ¿Cuánto tiempo? Calibración de voz completada. Ya puedo utilizar el sintetizador para imitar la voz de Harley y abrir la puerta. Tengo que elegir un objetivo antes de dar órdenes. Abrir. Me pregunto qué habrá pasado. ¿Se habrá jodido la radio? Como los descubra ganduleando, haré que Vigal les arranque los miembros uno a uno. Qué mala pinta. ¿Qué cojones? ¡Los han noqueado a todos! ¡Ha sido esa apestosa rata con alas! ¡Traed aquí abajo ese helicóptero! ¡Quiero más hombres en el tejado y torretas cubriendo la entrada! ¡Y ni soñéis con volver hasta que esté fiambre! ¿Entendido? Tengo que despejar el tejado. Puedo manipular a los hombres de Harley con el sintetizador. ¡Oh, pobre Harley! Perdiendo el tiempo con esos imitadores no lo bastante pálidos cuando yo estoy aquí. Lo que más me intriga es cómo ha podido encontrar tu superbad base secreta, cara murciélago. Cuando yo estaba vivo no era capaz ni de encontrarse el culo. Era como si algo la limitase. La chica Joker no se tomó muy bien que la sacáramos. Sí, no paraba de decir que Batman la salvaría. Ya lo veremos.
ese boxeador casi me arranca los brazos. Sí, hasta que Harley le puso ojitos. Supongo que hay algo del Joker ahí después de todo. Menos mal que esa parte la quiere. Hacía meses que no veía a Harley tan feliz. ¡Cuatro Jokers nuevos! Solo tres. Algo raro le pasa al viejo. No ha funcionado. ¡Está aquí, en algún sitio! Sí, cagándose encima. Le vamos a hacer pagar lo que le hizo al Joker. ¿Oyes eso, murciélago? ¡Esto por el jefe! A esos bichos raros. ¿Se están muriendo? Se están transformando en el Joker. ¿Es contagioso? ¡Comprobad el agujero de la pared! Entendido. ¿Está muerto? Cuando despierte deseará estarlo. Es él, ¿no? El murciélago. ¿Quién si no? No bajes la guardia ni un puto segundo. No podemos ayudarle. Está fuera de combate. Estad atentos. ¡Señor B! ¿Por qué haces esto? Solo queremos que vuelva Mr. J. Y matarte. Pero sobre todo que vuelva Mr. J. ¿Seguimos todos de una pieza? ¡Ascensor despejado! ¡Tranquilidad, tíos! ¡No pasa nada! ¡Estábamos en el Monarch, tío! ¡Sí! ¡Vimos lo que le hiciste al Joker! ¡Podemos hacerlo! ¡Por Harley! ¡Mira el generador! ¡Hecho! ¡Arriba!
ir a ver al tío al que ha noqueado. Yo vigilo. ¡Comprobad esa mina! Pues claro. ¡Otro más! ¿Cómo demonios lo consigue? Seguramente se esconde ahí arriba. Hace trampas, tío. Es un cobarde, eso es lo que es. Ya es demasiado tarde para él. Encontremos al murciélago que le ha hecho esto. No sé cómo lo consigue, pero está copiando mi voz. ¡No me hagáis caso! ¿Qué coño ha sido eso? Pues no sé, parecía que venía de por allí. ¡Por aquí! ¡Se va a escapar! ¡Ahí estás! ¡No se volverá a escapar! ¡Se fue por ahí! No sé cómo lo consigue, pero me está copiando y no me gusta nada. ¡Torreta desplegada! ¡Cubríos! No podemos ayudarle. Está fuera de combate. ¡Estad atentos! ¡Apartaos! ¡Plantando mina! ¡Mina lista, tíos! Escuchadme, cretinos. Mr. J me dejó una lista de castigos para cuando metieseis la pata. No la había leído porque pensar en él me da mucha penita. ¡Pero voy a hacerlo! ¡Este ya no se levanta! ¡No os paréis! ¡Apartaos! ¡Plantando mina! ¡Mina lista, tíos! ¡Apartaos! ¡Plantando mina! ¡Uf! Gracias a Dios que no ha explotado. Decidme algo, chicos. ¿Estáis bien? ¡No estoy nada bien! ¡Ey, que lo digas! Quería una noche de Halloween tranquila. Pues os equivocasteis de ciudad. Calma, podremos con esto. Tengo tres Jokers aquí, Memos. ¡Tres! ¿Os acordáis de lo que pasaba con Sonido cuando la cazabais? Pues estoy a punto de recordároslo por triplicado. ¡Nos va a matar! ¡Como mató al Jok! ¿Guardándose la medicina? ¡No, so gilipollas! ¡No es eso lo que quería decir! Ahí no había una pared. Creo que puede esconderse. Está en las rejillas, mate. ¡Aquí! ¡Se va a escapar!
Puedo usar el sintetizador de voz para alejar a los matones del ascensor. Harley va por ti, murciélago. Ya verás. Y ha conseguido amigos nuevos para ayudarla. ¿Solo quedan tres? ¡Me estoy quedando sin idiotas! ¿Te crees muy duro, asesino de payasos? Pues entonces sal y da la cara. ¡Buscad por el ascensor! ¡Listo! Parece despejado. ¿Dónde está? No lo veo. El psiquiátrico, la ciudad y ahora aquí. ¿Por qué gana siempre? Mirad en el cajón de armas. Sin problema. Ese cobarde nos está matando de uno en uno. Debería pelear como un hombre. Es que no lo es. ¿Cuántos memos hacen falta para matar a un murciélago? De dos, parece. ¡Demostradme que me equivoco, Lelos! Los sensores del dron están desactivados temporalmente, pero como solo puedo piratearlos uno a uno, el anterior volverá a activarse. Deberías cuidar mejor de ti, Batsy. No estás solo aquí dentro. Puedo usar el sintetizador de voz para alejar a los matones del ascensor. Tengo ganas de pillar por banda a Batman. Esto es lo peor. La espera. El murciélago no me acojona, ni un poquito. Ya voy.
Tío, ¿estás bien? Sí. Antes de activar una orden, debo elegir un objetivo. ¡Qué rapidez! El próximo que caiga va a convertirse en el saco de entrenamiento de Beagle, idiotas. ¿Qué? ¡No! Eres el último atontao, así que quita esa cara de susto y acaba con ese batracio. Ya he acabado con los matones. Ahora a por Harley.